Hoy en La Estación, cómo le cambió la vida a la población de La Calera. Cuatro historias. Reunión clave con el ministro de Comercio de la República Checa. 17.6 millones de hectáreas son declaradas áreas estratégicas mineras. Ferrocarril del Carare, un proyecto ambicioso. Colombia en materia de gas natural, cómo vamos y qué nos espera. Y recomendaciones de seguridad a la hora de utilizar el gas en nuestros hogares. La iniciativa de migrar el servicio de gas natural al municipio fue de la administración municipal, haciendo gestión con la gobernación y con la empresa prestadora del servicio para traer la modalidad de gas virtual. Desde siempre hemos tenido la estufa de carbón. Pues la leña no es tan difícil porque va uno y la recoge al potrero. O sea, como tampoco no es que va a cocinar uno todos los días, pero se intercambia entre el gas y la estufa de carbón. Yo me levantaba a las 5:30, entonces me duchaba. Ya salía lista para prender la estufa. Ahí sí ya tocaba prender la estufa de carbón. Yo dejaba lista la leña desde el día anterior. Y no se hace el desayuno rápido, pues me levanté a esa hora, digamos a las 6 de la mañana, para entregar a las 6:30 el desayuno, porque ya se iban a trabajar y si no les tocaba irse sin desayuno. Dejaba la estufa prendida desde la mañana para que no se me fuera a apagar. Entonces ella conserva ese calorcito, entonces ya cuando llegaba de nuevo, ya no era más sino echarle leñita y ya alistar las vasijas y poner a cocer el almuerzo. Lo más cansón era el humo, bastante humo. Además, cuando llueve mucho y que la leña esté mojada, es muy difícil. Ay, le toca a uno sople y sople y no. Entonces se llenaba la casa de humo, había que abrir las ventanas, hasta que pasara ese humo y se podía uno entrar a la cocina porque quedaba oscuras. Si uno abría la parrilla, digamos, para meter la leña por debajito, el carbón quemaba y todo eso, entonces ya, ay, que ya se tiene uno las uñas, vuelve y lave y le quedan a uno las manos percudidas. Para cuanto a los niños sí era peligroso porque ellos no tenían como en cuenta de que se arrimaban a la estufa. Más que todo llegaban y con el horno, con la puerta del horno se quemaban la barriga. Por intermedio de la alcaldía nos avisaron que este sería el primer sector donde iban a funcionar las primeras 100 casas con gas natural. Y entre estas fue la primera. Contento todo el mundo porque íbamos a hacer, empezando porque éramos los primeros en manejar el gas, en tener el gas y disfrutar del gas. Además ya cambiábamos todo ese rol de la cocina, ya no tanto hollines ni nada de eso, entonces ya todo iba a permanecer más limpio y las comidas iban a estar más rápido. Ah, sí, ahora sí, porque eso son 5, eso son un par minutos que está el alimento y ya hay más tiempo para leer, para salir, tener. Entonces ya, si se me voy a lavar, ya no tengo que estar pendiente, ay, que se me apagó la estufa. Pues ahora todo es mejor y más seguro, porque ya no es más uno sino abrir y cerrar la perilla y ya sale. La estufa de gas fue magnífico. Todo está más limpiecito, todo está, las comidas se hacen rápido, descanso uno tiene.
y no tiene ningún inconveniente. Ahora tiene el gas, está permanente. El gas natural es económico, eficiente y de todos los combustibles es el más sostenible en materia ambiental. El Gobierno Nacional y el Ministerio trabajan arduamente por darle al país lo mejor en materia minero-energética. El presidente Juan Manuel Santos nos ha impuesto una meta muy ambiciosa. Cada año tenemos que llegarle a 350 mil familias en el país que no tenían el gas, conectándolos a la red de gas domiciliario. Estos son más de 1 millón de compatriotas al año. Ya lo logramos en el 2010, lo logramos con creces en el 2011 y este año vamos por muy buen camino. Antes de que llegara Gas Natural a La Calera, estaba en mi casa, ocupada de mi hogar, de mis hijos, aburrida en mi casa porque pues es una rutina muy cansona y pues yo estaba acostumbrada a trabajar siempre. No conseguía trabajo acá en La Calera, me dediqué a criar mi primer nieto, lo cuidé 2 años y medio, pues me encantaba cuidar a mi niño, pero no era lo que yo necesitaba porque me estresé mucho, la situación económica no era como para yo quedarme en mi casa. Tengo 2 hijos, estaban en la universidad, pues el mayor y el otro en bachillerato. Mi esposo no alcanzaba con todo, necesitaba una ayuda extra. Se me dio la oportunidad y me presenté a una convocatoria que hubo acá en La Calera para hacer un censo para la gente que quería gas natural. Y pues soy acá de La Calera, la gente me conoce y pues me dieron la oportunidad y estuve trabajando por las calles, puerta a puerta, haciendo censo y después afiliaciones. Yo feliz, feliz porque me iba a ocupar yo, o sea, porque había una oportunidad de trabajo y pues esa no se había presentado. Y feliz porque acá en La Calera no teníamos gas y era una complicación. Yo manejo acá todo, yo manejo todo, afiliaciones, papelería, contratos, atención al público, yo voy a los comités, yo lo que mi jefe me pida, yo les colaboro en todo. Mi vida cambió, mejor dicho, un 80%. En mi casa yo estaba estresada, aburrida, sin plata, encerrada, horrible. Horrible y pues aquí, al llegar aquí, pues activa, muy activa. A mí la plata que me ganó acá pues me ha servido muchísimo porque pues tenemos oportunidad de salir los fines de semana, compramos un carro que no teníamos y pues podemos salir a dar una vuelta, salimos y con los hijos y me ha, pues claro, estamos muy, muy contentos, ha mejorado todos los sentidos en la familia. Se me ha organizado la vida muchísimo a raíz de este trabajo. Una oportunidad magnífica acá para nosotros porque hacía mucho tiempo que se estaba pensando en eso, pero pues no había habido como la facilidad o no sé qué pasaría ahí. Y pues aquí la gente contenta porque eso es un gran progreso para nosotros. Los beneficios que trajo la instalación de redes de gas natural al municipio fueron la generación de empleos directos e indirectos, la seguridad en la prestación del servicio, la continuidad del mismo, ya no hay interrupciones, además de eso los bajos costos que representan las tarifas de gas natural. Anteriormente pues teníamos el gas propano, manejábamos las pipetas y pues era un poquito complicado cuando nos quedábamos en plena faena sin gas un fin de semana, un domingo, y para nosotros pues era un poquito complicado porque se demoraba, los clientes se nos iban por la demora y teníamos algunos problemas. Uno de los problemas que nos afectaba era el costo de los cilindros, que pues es bastante alto,
y eso pues siempre se nos veía afectada la parte financiera. Más de una vez nos vimos alcanzados con el dinero porque pues realmente las ventas no nos podía compensar el costo que llegábamos a tener al mes. Era un poco complicado cuando se nos terminaba el gas, pues teníamos que pasar los cilindros por encima de los clientes y para poder instalarlos y poder como nivelarnos nuevamente con el servicio. Porque ya se nos quita esa incomodidad de llamar el gas propano, de pasar todos esos cilindros por encima de los clientes, de que siempre lo tenemos permanente, que no tenemos que estar sufriendo si estábamos un poquito ocupados, se nos terminó el gas. O sea, ya trabajamos más tranquilos con este sistema del gas natural. Me he sentido muy beneficiada con el servicio porque pues me ha mejorado en la parte económica un 80%. Creo que ha sido muy importante para La Calera. Necesitábamos este tipo de servicio. Eso es progreso para este municipio y pienso que llegó enhorabuena. La llegada del gas natural domiciliario le ha cambiado la vida a más de 1.800 familias, puesto que le ha reducido los costos que antes implicaba depender exclusivamente de la energía eléctrica. Igualmente, nuestra proyección es traerla a los centros poblados existentes, así como traer el gas natural vehicular al municipio. Antes de llegar el gas natural a la lavandería, el proceso se hacía mediante ACPM. Todas las mañanas se traía el ACPM de la bomba. Llegábamos, tanqueábamos la máquina. En el momento de tanquear la máquina, pues había algún derrame, algún desperdicio, entonces debíamos limpiar y comenzábamos con el proceso normal. Los costos con el ACPM eran bastante altos. En el momento en que cambiamos a gas natural, hemos tenido un ahorro promedio de 20-25%, que es bastante significativo para nosotros. Nosotros teníamos un problema, por ejemplo, con nuestros vecinos. A través de la ACPM, la caldera crea mucho hollín. Entonces perjudicábamos con el hollín a nuestros vecinos. Con el gas natural ha sido totalmente diferente, porque no produce ningún, no emite nada, entonces no hay ningún problema de esa índole. Y el nivel de limpieza, ambientalmente no contribuimos con más polución. Y en algunas ocasiones, muy eventuales, pero sí existía la posibilidad que no encontráramos ACPM, entonces ese día nosotros no podíamos trabajar. O el ACPM no nos alcanzaba, entonces tocaba correr a traer en el carro el ACPM para podernos surtir nuevamente. En cambio, ahorita con el gas natural, pues totalmente diferente. Nosotros tenemos nuestro servicio en el momento en que lo requerimos sin ningún problema. Básicamente dos beneficios grandes. El primero, en todo caso, el ahorro. Un ahorro en 25% en el costo del combustible. Es muy bueno para nosotros. Y el otro, en el mantenimiento de mi caldera. El mantenimiento de mi caldera, llevo 2 meses con gas natural y yo no le he tenido que hacer nada durante esos 2 meses. Con el ACPM es un combustible menos limpio, entonces contaminaba la caldera y debían hacerse reparaciones más seguido. Desde que me cambié de ACPM a gas natural, me encuentro muy satisfecha con el servicio, muy contenta. Colombia se está convirtiendo en una potencia energética para la región. Es exportadora de petróleo, de carbón, vende gas a los vecinos y está pensando en exportar e importar el gas licuado de petróleo, otra manera de transportar el gas. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de gas licuado? El gas natural
es un gas, está en forma de vapor, digamos, de aire, y lo que se hace es, eso se mete a través de tuberías y se conduce a través de las tuberías hasta llegar a las casas. Las temperaturas de licuefacción de ese gas, de volverlo líquido, son mucho más bajas que las del agua. Mientras que el agua a 0 grados, yo ya tengo hielo, a 0 grados sigo teniendo gas. Entonces hay que bajarlo menos 160 grados la temperatura, pero eso me permite que el tamaño de las moléculas del gas se me reduzca casi que 250 veces. Entonces requiero una menor área para almacenar eso, un cilindro de menor tamaño, si lo tengo licuado a que si lo tengo como vapor. El país que tiene, digamos, los mayores avances en gas natural en América del Sur es Colombia. Colombia no solamente tiene su propio gas, que lo produce, lo transporta y lo distribuye. Recordemos que en el mundo entero, quien tiene los recursos energéticos y quien se convierte en esa despensa que alimenta a los demás países, juega un papel protagónico. Luz Marina, Sandra, Marlene y Belén son solo un ejemplo de los millones de colombianos que hoy disfrutan del gas natural. Sus vidas cambiaron, se sienten tranquilas y eso les permite ampliar sus horizontes. En su rol de amas de casa, empleadas, comerciantes y empresarias, valoran los beneficios de un servicio seguro, continuo, económico y amigable con el medio ambiente. En el marco de la semana, el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, tuvo una agenda muy variada. Se reunió con el ministro de Comercio de la República Checa, Martín Kuba, donde comenzaron a trabajar de manera conjunta la posibilidad de que profesionales colombianos se especialicen en áreas relacionadas con la minería, así como disponer de tecnología y equipos para proveer de soluciones energéticas a las zonas no interconectadas. 17.6 millones de hectáreas son declaradas áreas estratégicas mineras, ubicadas en los departamentos de Vichada, Guainía, Vaupés y partes importantes de Amazonas y Chocó. El anuncio lo hizo el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, en rueda de prensa en la Agencia Nacional de Minería. Las áreas estratégicas mineras básicamente eliminan esa figura que tanto daño le hizo al país de disponer de su recurso minero en un sistema en el que personas sin ninguna competencia, sin idoneidad, sin capacidad económica solicitaban títulos mineros y la autoridad minera se los otorgaba. Elimina la figura de la feria de títulos mineros. Destacó que los minerales estratégicos presentes en esta zona son coltán, oro, platino, uranio, hierro, entre otros. La gran mayoría de estas áreas van a mantenerse en su vocación de protección a la biodiversidad, de mantenimiento de esa gran riqueza natural que tiene el país, y en algunos puntos específicamente que nosotros escojamos, se van a hacer rondas para que proponentes con toda la capacidad técnica, con capacidad económica, con también mucha conciencia en materia social y en materia ambiental, desarrollen estos minerales. Entre otras tareas, el ministro viajó a Paipa, al quinto foro de infraestructura requerida para la competitividad del carbón colombiano, reunión anual a la que asisten todos los carboneros del país. El encuentro tenía como objetivo analizar el proyecto del ferrocarril del Carare, que busca unir la zona del altiplano cundiboyacense con las áreas carboníferas y la costa colombiana, incluyendo las santandereanas. Cuando lleguemos a 10 millones de toneladas, vamos a tener los números que hacen viable el proyecto del ferrocarril del Carare. Nosotros apoyamos ese proyecto. Ese es un proyecto muy importante y nos agrada muchísimo que el sector esté unido alrededor de ese proyecto. Nos agrada muchísimo que haya un líder de la talla de Votorantim o Minas Paz del Río. Nos agrada muchísimo que también estén los demás empresarios del carbón. El empleo y la economía de Boyacá serán los ganadores con las inversiones para el desarrollo del carbón. Si queremos aumentar la producción de carbón, especialmente en la parte sur del departamento de Santander, en Boyacá y en Cundinamarca, tenemos que mejorar dos carreteras, que son la vía Chiquinquirá-Otanche-Puerto Boyacá y la vía Vélez-Landázuri-Cimitarra-Puerto Araú. Esas son dos vías fundamentales para poder incrementar la producción. Hoy estamos produciendo más o menos 4 millones de toneladas de carbón metalúrgico.
Si esas dos vías están plenamente pavimentadas, podemos aumentar la producción en 3 millones más, o sea, pasar de 4 a 7. Al finalizar su intervención, invitó al gobernador de Boyacá y a los empresarios mineros a trabajar para mejorar la calidad del transporte de todas las minas del país. Según el Censo General realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, a septiembre de 2010, el 40.4% de los hogares colombianos tenía conexión a gas natural. En Cundinamarca, el 28.5%. Para Bogotá, la cifra de hogares conectados era el 79.8% y para La Calera era de 0.0%. Para el 2012, el 90% de los hogares ubicados en el casco urbano del municipio disfruta de gas natural domiciliario. La meta del Gobierno Nacional es llegarle cada año a más de 1 millón de colombianos con este servicio. El país con mayores avances en materia de gas natural en América Latina es Colombia. Efectivamente, el gas natural es un combustible muy seguro y con enormes beneficios, pero para garantizar esa seguridad hay que consumirlo con seguridad y también con eficiencia. Aquí algunos tips para disfrutar con seguridad los beneficios del gas. Si se va a ausentar por un periodo largo de tiempo, cierre las válvulas de sus gasodomésticos, incluyendo la principal en el centro de medición. Tenga cuidado al hervir los líquidos, estos pueden derramarse y apagar la llama. De esta manera el gas seguirá saliendo sin arder, produciendo una posible acumulación de gas y posteriormente una explosión. En cuanto a la seguridad, lo más importante tal vez es hacerle un mantenimiento periódico a las instalaciones internas. Es necesario, tienen un desgaste natural, así como nuestros gasodomésticos. Cuando hablamos de gasodomésticos nos referimos a la estufa, al fogón, al calentador. Verifique que las perillas de las válvulas en los gasodomésticos se encuentren cerradas cuando no las esté utilizando. Antes de hacer uso de su horno, estufa u otro gasodoméstico, encienda primero el fósforo y luego abra la válvula. Esto evitará fogonazos. Bajo ninguna circunstancia busque una fuga de gas con una llama. ¿Cómo detectamos una fuga? Básicamente cuando hay olor. El olor a gas, todos lo conocemos. En esos casos hay un riesgo potencial de explosión que se minimiza abriendo todas las ventanas y puertas para dejar que el aire, que el gas que se esté acumulando circule y asimismo llamar a nuestra línea de emergencia 164 para que los técnicos puedan atender esa fuga oportunamente. Otros tips para tener en cuenta. La llama de gas debe ser de color azul. La propagación de la llama debe ser uniforme. Al encenderla no deberá quedar una parte apagada o demorar excesivamente en encender. Cuando el quemador esté a máxima potencia, la llama debe ser estable, sin fluctuaciones en su tamaño y no desprendimiento o retroceso de la misma. No usar recipientes grandes que tapen toda la hornilla del quemador, evitando la oxigenación secundaria necesaria para una adecuada combustión y una posible producción de monóxido de carbono.